Amigas y amigos de Retos Femeninos, bienvenidas y muy bienvenidos a otro jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV, en YouTube y en Facebook Live. Estamos felices de poder pues tener un jueves más de inspiración con mujeres de carne y hueso, con dolores, con alegrías, con felicidad, con caídas, para que veamos que todas podemos. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida a mi querida Ale Marroquín, que anda por Monterrey. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Silvia, aquí visitando otra ciudad de la República, bien contenta de poder conectarme en Retos Femeninos, por eso vemos este entorno medio diferente, pero emocionada de otro jueves más de Mujeres Exitosas. Y no sé qué opines de que podamos compartir un reto. Y este reto que tenga que ver con cómo llevamos las mujeres de la mano a otra mujer. ¿Qué opinas? Ay, me encanta la idea, de verdad. El día que todas las mujeres apoyemos a las demás que nos rodean, yo creo que de verdad cambiaríamos el mundo, porque los cambios están en las mujeres. Una mujer plena, una mujer que se siente apoyada, no agredida, imagínate todo lo que le puede dar a la familia y a todo su entorno. Entonces yo creo que es vital, vital el que apoyemos. Ya ves que ahora hasta la palabra sororidad está totalmente de moda. ¿Por qué no nos das 3 tips para ser una buena mujer que apoye a otras mujeres? Uno que que me gusta mucho compartir es, si yo sé que voy a tener éxito, ¿cómo me aseguro que venga otra mujer conmigo? Entonces, que no llegue sola a la cima, sino que se asegure siempre tener a otra mujer. Escoge una, la que quieras, pero que te acompañe en ese éxito. Otro, me parece que repetirte constantemente el que, aunque cada quien tiene valores diferentes, eso, que no es competencia, sino que son valores que suman y no que se vea como una comparación. Evitar las comparaciones entre mujeres. Y 3, me parece que el estar abierto a aprender siempre de otra mujer, porque puede ser un gran apoyo y que te puede entender más, es otro tip que voy a recomendar. Maravilloso, Ale. Y yo también agregaría el no ser envidiosas, el no envidiar a la de enfrente, sino tratar de ser nosotras nuestra mejor versión, y en vez de estar viendo qué hace la otra y criticándola, como es tan vergonzoso escuchar de repente a unas mujeres cómo destazan a otra mujer, bueno, pues el que nos fijemos más en nosotras y que de alguna forma nos preparemos y le metamos nuestro 100% para lograr crecer y ser nuestra mejor versión. Y fíjate que el día de hoy te va a encantar a nuestra invitada, ya que es una mujer que ha tenido un servicio maravilloso a favor de las mujeres en nuestro país y también a nivel mundial, porque participa en muchos foros internacionales, siempre dándole visibilidad a las mujeres de nuestro país. Y estoy hablando de Patricia Espinosa Torres. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Iberoamericana, estudios de maestría en Literatura Latinoamericana y en Ciencias Políticas. En el sector público fue subsecretaria de Inclusión Laboral, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del 2001 al 2006. Y es muy importante remarcar ahora que acaba de ser el aniversario y que la ONU
la Organización de Naciones Unidas resaltó este aniversario del Instituto de las Mujeres en México, porque Patricia, pues fue su fundadora. Se puede decir que, además de haber sido la primera presidenta del instituto, a ella le tocó, pues, armarlo de cero, lo cual a mí me llena de placer el poder contar con la amistad de, pues, de alguien que ha hecho tanto a favor de las mujeres. También fue diputada federal en la 17ª legislatura. En su actividad internacional es integrante del Comité de Planeación de la Cumbre Mundial de Mujeres desde el 2001 y presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres México desde el 2014. Tiene reconocimientos como la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que le otorgó el Congreso del Estado de Querétaro. En su actividad política, pues fundadora de México Libre, integrante de la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática desde el 2018, es miembro de un partido, del Partido de Acción Nacional, desde 1987 al 2018. En su actividad social, pues ha sido integrante de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, entre otros consejos, y también pues es miembro del Foro de Mujeres Líderes, International Women's Forum, en el capítulo de México. Ha estado en la docencia durante 25 años en instituciones académicas universitarias. Y bueno, ¿qué más puedo contarles de Patricia? Una mujer pues que ha hecho una gran carrera y ha dejado una gran huella aquí en nuestro país. Vamos a un pequeño corte y regresando le damos la bienvenida a Patricia Espinosa Torres. Aquí estamos, como comentamos en este jueves de Mujeres Exitosas, con esta mujer increíble, que ya les comentamos un poquito de todos los logros y todo lo mucho que ha hecho por las mujeres en nuestro país. Y le pediría a mi querida Ale que le diera la bienvenida a Patricia. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Patricia, siempre emocionadas de tener mujeres como tú que nos vengan a compartir un poquito más de lo que te ha dado en éxito en esta vida, pero que sobre todo las que nos escuchan sepan y aprendan de mujeres tan exitosas como tú. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Ale y Silvia, por darme la oportunidad de platicar sobre esto y que de algo sirva, ¿no? Quienes nos escuchan. Bueno, de algo, yo creo que de mucho, mi querida Patricia, porque definitivamente el escuchar a mujeres que cómo han superado sus obstáculos, cómo se han esmerado, se han preparado, pues yo te puedo apostar que en estos 3 años que estamos aquí en Retos Femeninos, y ahora en Retos Femeninos TV, pues seguramente a muchas les ha caído el 20, que si tú, yo, Ale y todas las que hemos presentado los jueves lo han logrado, bueno, ¿por qué no ellas? No es cosa de definirse y decidirse. Oye, fíjate que nos encanta arrancar los programas hablando de esta etapa de la infancia, donde como niñas tenemos sueños, como niñas nos vemos, ¿no?, en cargos, en profesiones, al crecer. Cuéntanos un poquito, ¿dónde te veías tú, en qué soñabas, a quién le aprendiste, quién fue tu motor para que llegaras tan alto? Pues mira, ahora sí que me das oportunidad de hablar de, creo que es lo que es fundamental, el inicio de tu vida. El hogar es la parte central del desarrollo de cualquier persona. Entonces yo cuando hago mi retrospectiva, reviso por qué soy yo ahora aquí. Porque recibí una educación plena de valores y además de libertad, de igualdad. En la casa, que era una familia tradicional de papá, mamá, éramos 4, 2 hombres, 2 mujeres, siempre nos inculcaron el respeto a los demás, el servicio, la colaboración, pero sobre todo el compartir todas las decisiones en familia. Fíjate que yo creo que esta parte de la autodeterminación que posteriormente me va a ayudar a tomar decisiones importantes, lo aprendí en mi casa. ¿Por qué? Porque mi papá llegaba a la hora de la comida, todavía nos tocaba, estamos hablando que soy de la generación del inicio de los 50, ¿no? Entonces, donde allí había una,
un mando unilateral que era del padre de familia. En cambio aquí mi papá llegaba y él compartía con nosotros si había tenido éxito, si había ganado un bono extra. Nosotros opinábamos si queríamos salir de vacaciones, si salíamos de vacación o dejábamos a la casa, etcétera. O sea, todas esas decisiones muy importantes, sobre todo de tomadas en familia, a mí me ayudó y me enseñó a la visión de igualdad, de compromiso, de lo que es la participación democrática. O sea, yo siempre digo que yo aprendí la democracia en familia, ya que está en el número, ¿no? Dos hombres, dos mujeres. Pero independientemente, eso me lanza a la vida con una seguridad en mí misma, de decir, yo puedo, yo he aprendido a tomar decisiones, he escuchado, y sobre todo, sí fui muy feliz en el ámbito del hogar. O sea, fuimos a la escuela, una escuela que era, no la primera, que no quiero hablar de ella, pero la segunda, que fue la Asunción, coherente con la educación que nosotros, que mis papás nos daban. Entonces, cuando tú te sientes realmente aceptada, cuando eres en el hogar y luego en la escuela, el ambiente es coherente, sí te va dando fortaleza. Entonces, yo siempre aconsejo, cuando platico con mujeres, hombres o en conferencias, que es importante los valores que se inculcan en la familia, porque es el ámbito social más importante. Y de ahí salen los mejores y peores hombres y mujeres, ¿no? Porque si te educaron con valores, pues tú los vas a seguir, porque eso no se te olvida. Y si no, si viviste violencia, también eso va a quedar marcado. Va a permear en tu futuro. Oye, Patricia, qué padre lo que dices, porque parte de cuando una persona, una mujer, un hombre quiere proyectar lo que los hace únicos y auténticos, creo que el factor más importante y relevante, justo ahorita en la tarde estaba dando una sesión para gente muy joven de marca personal, y muchas veces estos valores no los tienen presentes. Entonces me parece increíble cómo lo viviste tú, de manera que eso es lo que da esta fortaleza de poder proyectarte hacia donde quieres estar y donde quieres ir. Pero me da curiosidad, una vez que tienes esta formación de parte de tu familia, que tienes la fortuna de tener esta formación, ¿cómo es que arrancas esta vida ya a dejar más huella en el mundo, vamos, profesional o en donde lo que tú promueves? ¿Cómo es que lo arrancas agarrándote de esos valores? Sí, porque fíjate que hay algo que fue muy importante. Mis papás siempre nos dijeron, nuestra herencia va a ser su carrera, su formación, para que cada uno dependa de sí mismo. Fíjate qué importante. Hace cuántos años que te dijeran, hombres, no importa que seas hombre o mujer, sino que cada uno sea con autonomía, ¿no? Sin dependencia. Entonces yo, lo más importante para ellos era tener una profesión, una carrera. Los cuatro somos profesionistas. Y a partir de ahí, claro, me casé joven, saliendo de la carrera. A los 9 meses tuve mi primera hija, después otra, y así en menos de 6 años, 4 hijos. Pero yo, ¿por qué digo que me salí un poco del patrón de mi generación? Primero porque me casé más chica, tuve más hijos, ya después de mí, en lugar de 4, empezaban a tener 3. Pero además, no solo me quedé siendo esposa y mamá, sino yo quería poner en práctica mi carrera. Pero tampoco quería descuidar a mi familia, que es un dilema al que se enfrentan ahora las jóvenes profesionistas, ¿no? O eliges tu carrera profesional o tu proyecto personal. Entonces yo lo que hice fue dedicarme, estudié literatura y lo que me dediqué fue a dar clases, o sea, a la docencia. ¿Por qué? Porque se adaptaba a las vacaciones y a los horarios escolares. Y así pude ir llevando. Sí, reconozco ahora que sí fue una etapa pesada, porque después de, como dicen, de atender todas las otras tareas, como era la de la casa, los hijos, el marido, yo me quedaba corrigiendo, ¿no? Los trabajos, los ensayos, las tareas, preparando mi clase. Entonces, sí fue un esfuerzo, pero yo estaba convencida, y les puedo decir que no sé si consciente o inconscientemente, pero yo tenía muy claro
que no podía dejar mi carrera profesional botada. Y una manera de mantenerla era ¿cómo se llama? Dar clases de literatura, que además me apasionaba. Y tuve más de 20 años dando clases, varias generaciones, que ahora me encuentro y reconocen que al final de cuentas amaron la literatura porque les gustaba. A mí me apasionaba dar clases y eso lo transmití. Entonces, creo que a partir de ahí fue esa primera etapa. Ya después, ya viene la etapa política, pero eso no sé si quieras que ya hable. Fíjate que a mí me encanta lo que comentas, porque hemos ido corroborando que la mayoría de las mujeres que han alcanzado el éxito, pues han sabido compartir la familia con su crecimiento profesional. La mayoría siguen casadas, siguen en pareja, porque a final de cuentas creo que es muy importante el ir tomando en tu vida decisiones que cuando pueden afectarte para bien o para mal, pues sí las tienes que analizar, desde a quién le abres la puerta a tu vida, si tú escoges a la persona correcta que te impulse, que no quiera encerrarte en una jaula, aunque sea de oro, que también es mucho de lo que le ha pasado a mujeres, sobre todo en nuestro país, y que si nos ponemos a analizar hasta la parte de violencia es eso. Esta falta de educación, donde creen que si la mujer crece, pues hay que amarrarla y entonces como no se deja, hay que usar la fuerza. Y obviamente, pues estamos viendo que cada día hay más mujeres en las universidades, cada día con esfuerzo y 7 veces esforzándose más, la mayoría de las veces, pues han logrado conquistar cargos que antes pues hubieran sido solamente un sueño. Entonces sí es muy importante el que puedan corroborar quienes nos ven la importancia de llevar en coordinación tanto tu éxito familiar personal como tu éxito profesional. Ahora sí me encantaría en esta parte de la política, porque hace unos cuantos días se conmemoró en la ONU el inicio del Instituto de las Mujeres aquí en nuestro país. Y bueno, pues a mí me llena de orgullo el que alguien como tú fuera la fundadora, la creadora, se puede decir, de un instituto que fue un éxito en su momento. Platícanos un poquito cómo llegas ahí. Sí, pues mira, sí tengo que retroceder un poquito. Es importantísimo eso para el construir las familias y la mayoría continuar. Lo ideal es permanecer en el matrimonio. Yo no pude. Nosotros logramos 29 años de matrimonio, pero la parte de la razón, independientemente de las personales, fue porque al final de cuentas viene una crisis y mi exmarido tuvo que dejar la política y meterse a trabajar. Y yo seguí y empecé a tener posiciones altas. Y ahí viene, también es algo que quiero que quede muy claro, esta formación de los hombres y las mujeres. Las mujeres salimos al mundo, cuando hubo crisis económicas ayudamos, pero no enseñamos, o sea, o no aprendieron los hombres a entrar al mundo privado. Entonces, en ese momento, y esa es la generación a la que a mí me tocó, donde las mujeres, estaba muy marcado el hombre proveedor, la mujer educadora. Yo me salí de ese patrón. Cuando él entró, nos fuimos a vivir a Querétaro, entró a participar en Acción Nacional, fue excelente diputado local, pero cuando la economía, o sea, le viene la crisis y no puede participar políticamente y yo sigo, viene en él pues un pesar, o sea, no le gustó y menos cuando Felipe Calderón, que era presidente del partido entonces, me invita a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, esa es independientemente de que yo en Querétaro estábamos participando y que si era secretaria de las mujeres, cuando ya esa invitación del presidente del partido a formar parte del CEN creo que fue el principio de la ruptura, ¿no? O sea, y también para él y para mí fue el inicio de un sueño, de un parteaguas, no por el divorcio y la separación, sino por el trabajo. A este nivel del Comité Ejecutivo Nacional, viene después lo de Beijing, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en 1995, y me toca ir a la Conferencia Mundial, y realmente el enfrentarte con esas, porque fui a la parte de las ONGs, con 30.000 mujeres de todos los países del mundo, donde
escuchabas a las africanas quejarse, lamentarse de que no podían tener placer sexual, las chinas que no solo podían tener un hijo y que no fuera mujer, o las coreanas que eran el platillo sexual, etcétera, etcétera. Todo eso a mí me dio una convicción, decir, yo, como el título de Beijing, mirar a los ojos a través de la mujer. Y yo me propuse no volver a dejar un espacio desocupado donde yo pudiera influir. Y así empecé a participar activamente ya en la política, en el mundo, llevando ese mensaje de que aprendí en Beijing. Y fue como primero fui diputada, eso, ese paso es un paso previo. El apoyo de Felipe Calderón en el CEN, el que yo fuera diputada federal, que también fue gracias a su apoyo, porque si hubiera sido por el equipo en Querétaro, nunca hubiera llegado. Me votaban así con B grande, me votaban para no ser diputada y él me incluyó en la lista plurinominal. Por eso yo cuando digo, fui cuota, y gracias a la cuota de mujeres que impulsó Felipe Calderón, pude llegar a ser diputada. Al ser diputada, después, bueno, fui secretaria de Desarrollo Social en Querétaro y soy propuesta en el INMUJERES cuando gana el presidente Fox, que ya había prometido en campaña crear el INMUJERES. Entonces, esa historia que te estoy contando fue en pocos años muy activa. Me empecé a trabajar con los en ese momento, pues, recordemos que Acción Nacional todavía tenía fama de que las mujeres éramos mochas, las panistas mochas, retrógradas un poco. Creo que a mí ya me tocó con abrir las puertas, negociar con mujeres desde la derecha hasta la izquierda, con todos los grupos, y logramos un documento, que es el del grupo amplio de mujeres, ya había pasado Beijing, donde nos propusimos tres acciones. Y cuando llegamos a la Cámara, no importaba si era de qué fracción parlamentaria, y lo logramos, ¿no? Entre ellos, bueno, fue lo de la Comisión de Equidad y Género, las estancias infantiles, la seguridad y la lucha, la ley contra la violencia de la familia. Posteriormente ya viene, al final, cuando gana el presidente Fox, la creación de INMUJERES. Primero se publica la ley, tienen que elegir. Y entre las electas llegaron muchos currículos, y afortunadamente estuve entre ellos, y el presidente Fox me eligió. Sí quiero decirles que el haber ocupado, ocupado ese cargo, haber creado el Instituto Nacional de las Mujeres, para mí ha sido la obra, mi participación política más importante. Porque ¡wow! Fue crearla desde las bases, ¿sí? Patricia, qué increíble, me inspira muchísimo lo que cuentas, y wow, porque estés orgullosa, porque veo dos cosas bien importantes en esta historia que nos cuentas, de que nunca es tarde para cuando encuentras esta pasión que te mueve por dejar un legado, por trascender, por crear comunidades, sobre todo un apoyo a las mujeres, pues no importa si ya tenías tantos años de experiencia o no, el cómo lo estás logrando hacer y toda la huella que estás dejando. Y dos, que a mí me parece que los ciclos de la vida, digo, yo te felicito por el coraje, el valor y la valentía de que nos compartas esta historia, porque no porque a lo mejor no haya funcionado el matrimonio quiere decir o que somos malas personas o que fracasamos, sino que son ciclos de la vida en donde esta vida se vino a ser feliz, y si ya no jalaba, ya no jalaba. Pero el que tú hayas tomado esta fortaleza para seguir saliendo adelante me inspira muchísimo para que más personas no piensen que pues ya no empecé desde el inicio, entonces no me va a ir bien, sino que nunca es tarde de perseguir esa pasión en el momento que te encuentres en tu vida. ¿Por qué no nos compartes con esta gran inspiración con la que apoyas al Instituto de la Mujer y a las mujeres en tu experiencia y tu sensibilidad con mujeres de otros países? ¿Qué le compartirías a las mujeres que nos escuchan que pudiera ser como un tip, o digo, en tres tips, pero que fuera una sugerencia, un consejo, que de verdad persigan para que puedan fortalecerse como mujeres? Sí, qué buena pregunta, ¿eh? Difícil, porque de tanta cosa que me gustaría decir, voy a elegir tres importantes. Bueno, para mí, lo que te digo, ¿no? Fue mi gran proyecto, ¿no? Y me siento muy contenta de haber sido yo, porque es además una bendición, pero eso es algo como que te viene, pero porque
aceptas. ¿Y cuál es el consejo que yo les doy a las mujeres? Lo que tú lo dijiste, no nos rindamos. Hay que estar siempre abiertos. Yo creo que he aprovechado las ocasiones y las oportunidades. Y tú puedes llamarlo suerte o no, pero en torno nuestro siempre hay oportunidades que tenemos que aprovechar y tienes que vivir con una, como una parabólica. Estar atenta y ver cuál es el momento mejor para decir. Yo hay acciones que llevé a cabo en mujeres que no sé cómo tomé esas decisiones. Decisiones difíciles, sobre todo porque era una institución anhelada por todos los grupos de mujeres y de repente llega una panista, entonces y todo el mundo se sentía dueña de mujeres. Entonces, el haber, los tres primeros años sí fueron muy complejos, pero logré saltar muchos obstáculos y después el entregar una institución con unos pocos pero fuertes proyectos que continúan hasta la fecha, pues realmente ese era parte del objetivo. Entonces, sí, yo les digo, siempre tengan su parabólica abierta para aprovechar las oportunidades. Otro, nos educan a las mujeres, a las niñas, a ser perfectas. No seamos perfectas, seamos valientes. O sea, atrevámonos a romper barreras, obstáculos, porque por eso siempre el hombre llega y aborda y ocupa y pide y exige y todo se le da, porque así fue la educación. Y a las niñas nos dijeron, tú tienes, hasta que tengas todo perfecto, entonces lánzate. No, seamos valientes. Entonces, creo que eso es importante, de que enseñemos que a las niñas, igual que a los niños, a salir adelante, a saltar esos obstáculos, que sueñen cómo quieren llegar, hasta dónde y cómo van a llegar. Entonces, el tener metas claras va a ser muy importante, ¿no? Y creo que otra cosa es hacer lo que hagas de la mejor manera posible. Que todo lo que hagas sea por vocación. O sea, para mí la política es una vocación de servicio. Entonces, claro que me encantó, me apasiona. También me dio un ingreso importante ya en mi vida de mujer divorciada. Pero lo importante es hacer las cosas que te apasionan. Y hay cosas que no te gustan, pues podemos lograr hacer que nos guste y enfrentarlas. Entonces yo creo que, sobre todo ahora, me da mucho gusto ya ver que ya todavía hay muchos obstáculos, pero no como antes. Tú ves las dos últimas décadas del siglo XX, sí fue complicado. A mí me llegaron a decir o a comentar de que yo, por haberme divorciado y haber abandonado a mi familia por la política, ¿no? Después, o sea, esos juicios, o sea, sí tenemos que superar los estereotipos creados que se nos han asignado, toda esa tradición patriarcal que asigna a las mujeres, ¿no? Esos, el papel que tenemos que jugar en la sociedad. Y eso es parte de lo que también tenemos que romper. Y aportar nuestro ser mujer, no es lo que hagamos, ¿no? Porque también el dejar de ser nosotros, imitar a los hombres, esa fue la primera parte, sí se hizo. ¿Por qué? Porque era la única forma de ser aceptadas como mujer. Pero ahora creo que la aportación de nuestro ser mujer a la política, a la economía, a la vida social, educativa, es fundamental, ¿no? Es verlo como ese complemento. Fíjate que es increíble que apenas hace 2 años se aprobó, después de muchas décadas de pelear, la paridad total. Y sigue siendo complicada la violencia política, la violencia per se contra las mujeres. Me imagino todas las dificultades que tú has de haber vivido, porque pues sí, ahí sí era un mundo muy masculino, muy, muy masculino, donde era muy raro ver a alguna mujer candidata, o sea, durante muchos años, pues siempre eran hombres los que se candidateaban para todo, ¿no? ¿Cuál, hablando de obstáculos, ha sido el obstáculo más difícil, más complicado, más doloroso, que has tenido que vencer, pero que sin embargo no te dejaste caer, lo superaste y continuaste dentro de este camino que pues tú definiste dentro del todo, ¿no? No de suertuda,
sino que tú misma lo fuiste viendo y fuiste tomando las oportunidades. Sí, mira, hay dos puntos, uno personal y uno externo, un público. Y sí quiero comentar, aunque es doloroso, el personal familiar, porque también tenemos que aprender a eso. Yo estaba en Querétaro y después de que fui candidata, y entonces me pedían que yo fuera candidata al comité estatal, hacer campaña para ser presidente del comité. Y mi exmarido me dijo, o el partido o la familia, ¿no? Entonces, fue una disyuntiva muy fuerte y dolorosa. Y por supuesto que elegí a la familia, ¿no? Ya no fui candidata al comité estatal, pero sí me lancé a crear, fíjate, a pesar de que me bloqueó en esta parte, con un grupo de amigos creamos el comité municipal de Querétaro. Y hace 30 años yo fui su primera presidenta, no había habido comité municipal. Entonces, ese también es cierto, esos obstáculos. Y mira, no lo culpo a él, es la tradición que tocó, que a los hombres les decían, eres el proveedor, es el número uno, ¿no? Es el que tiene que dar las órdenes. Y el público, cuando yo entré de diputada, el grupo de mujeres de la fracción de la legislatura anterior de la 56, entre ellas estaba Patricia Olamendi y otro grupo, habían iniciado la ley, una iniciativa de la ley contra la violencia intrafamiliar, perdón, una iniciativa. Entonces, a diputadas de las diferentes fracciones, y claro, del PAN fueron conmigo, entonces presentaron la propuesta y decidimos ya en la Comisión de Equidad de Género abordar sobre todo impulsar esta ley para que se llevara a cabo. Entonces empecé a trabajar yo, lo comenté con la coordinación y etcétera, lo aceptamos, trabajamos y tuve aliados, porque cuando creamos la Comisión de Equidad y Género, que a mí me tocó subir a hacer la propuesta de la fracción panista, claro que todo mundo querían saber qué iba a decir, porque como sabían que me calificaban así como feminista, de izquierda, o sea, yo salía del patrón de mi fracción. Entonces, ¿qué vas a decir? Yo sí, no permití que me leyeran y me corrigieran mi discurso. ¿Por qué? Porque nadie se lo hacía y porque yo creo que temían que iba a ser una propuesta radical o algo. Y yo propuse que la Comisión de Equidad de Género fuera mixta, que hubiera hombres también. Y fue la única fracción que en su número de integrantes participaron hombres. De los 7 integrantes eran 3 hombres y 4 mujeres. Y eso ayudó mucho, de tener aliados. ¿Qué es otro de los temas que hace rato se me olvidó decir? Las alianzas. Alianzas con mujeres es importante, pero también las alianzas con los hombres que se identifican en esto. Así hemos ido avanzando. Entonces, viene la aprobación de la ley y cuando se presenta el dictamen, no sabes qué duro fue, porque había una fracción de un artículo en uno de los códigos civil y penal, era para el Distrito Federal y las entidades, que sancionaba, consideraba la violencia entre cónyuges. Bueno, de diputados de mi partido, o sea, de la fracción panista, votando en contra. Pero además, con una serie de argumentos terribles, porque ¿cómo era posible aceptar? Fíjate, había argumentos de cómo no querían aceptar la violación entre cónyuges cuando existe, ¿no? Entonces, algunos argumentos que daban vergüenza, y para mí fue muy doloroso, porque yo atrás estaba todo el grupo del movimiento de mujeres, el movimiento amplio, y estaban con el ojo impactado de que esos argumentos se utilizaran, de que si se aceptaba ese código, entonces obligaba a los hombres a irse con prostitutas. Imagínate, que cómo era posible aceptar, era un espacio íntimo donde la ley no debería de inmiscuirse. Entonces, yo corría de un diputado a otro y, por favor, no digas, porque después venían elecciones. Yo le iba con mi coordinador, que en ese momento era Carlos Medina, y le digo, diles algo. Me dice, yo no puedo, o sea, son decisiones de libertad del legislador de exponer y alzar la mano y pedir para alusiones. Y logré que 2 de los hombres que formaban parte de la Comisión de Equidad de Género, fíjate, tuvieron que subir para argumentar en favor de que se aprobara esa fracción.
Ya, eso fue muy doloroso, ¿no? Porque al final de cuentas sí fue una lucha muy fuerte con mis compañeros, Isabel, y votar en contra de todo. Afortunadamente logramos sacar esos artículos, se aprobó, y no solamente fueron panistas, fueron también algunos priistas, eso salvaron a que se señalara que los panistas eran los que habían impedido. Pero para mí fue muy, muy fuerte, claro, y muy doloroso eso, ¿no? Debe de ser súper retador para ti saber que tu propia camaradería, por decirlo así, votan en tu contra, ¿no? Entonces me parece que debes haber pasado un momento súper aterrador. Y en ese sentido, Patricia, ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue? ¿Cómo te ves promoviendo esta labor por la mujer? Mira, yo tengo todos estos años después de diputada, 6 años de Inmujeres, que me siento muy afortunada de haber participado en los dos gobiernos emanados del PAN, con el presidente Fox y con el presidente Calderón. Después fui subsecretaria del Trabajo y seguí en el tema de, por eso mi subsecretaría le cambiamos el nombre a Inclusión Laboral, para trabajar especialmente con los grupos de mujeres trabajadoras, adultos mayores, niños jornaleros, etc. Cuando perdemos el gobierno, en 2012, yo tenía muy claro que yo ya no iba a seguir trabajando en el gobierno federal. Entonces, también ya me tocaba mi jubilación, entonces decidí tomar la jubilación y decir, bueno, voy a regresar a Querétaro, yo siempre he tenido... había trabajado siempre en alguna asociación civil como era AMCIF, que era trabajar con mujeres de zonas marginadas, entonces, o en alguno de los proyectos que me apasionaba, ya fuera por niños, por adultos mayores, y en eso estaba cuando me invitaron ya a un consejo de AMEDIR, la Asociación Mexicana de Directivos de Recursos Humanos, para formar parte del consejo. Me llamó la atención, pero bueno, acepté y fue muy interesante, y entonces sí, me pasaba más tiempo en Querétaro, pero empecé a participar en foros, me empezaron a buscar. Y yo creo que una de las cosas que yo me puse, y así titulé un trabajo con el que gané para ir a Beijing, que se llamó Trabajo que deja huella. Entonces, yo estaba convencida de que si lo que yo hacía no era por Patricia, el servicio de los demás, y que dejaras huella, eso va a trascender. Tan es así que jubilada desde 2013, ahora cada vez tengo más invitaciones, me invitan a diferentes consejos, foros, tengo un posicionamiento porque he seguido, porque es por eso fue mi vocación. Esta lucha por los derechos de las mujeres fue parte de mi vida y estoy convencida que hay mucho por hacer y tengo que seguir haciendo. Y sobre todo porque vengo de una familia de mujeres guerreras, o sea, mi abuela, mi mamá fue una mujer muy fuerte también y que siempre estuvo al frente, pues con las limitaciones que le tocó no hacer carrera ni trabajar, pero todo lo que te inculcaron. Entonces yo estoy convencida que hasta el último día de mi vida espero poder seguir luchando por este anhelo de que llegue el día en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, igualdades, ¿no? Fíjate que yo soy testigo de tu trabajo, mi querida Patty, y definitivamente comulgo que no solamente has logrado hacer una gran labor en nuestro país, sino que a la fecha, cuando hay eventos importantes fuera de México, nos representas a todas las mujeres y todas, de alguna forma, nos sentimos muy bien representadas por ti. Y ese espíritu acuariano que comparto contigo, donde queremos cambiar el mundo y queremos dar y dar y dar y dar y meterle la creatividad, pues estoy segura que te va a mantener muy activa hasta el último segundo, igual que a mí, y esperemos que Ale también, que logremos inspirarla para que nunca se jubile. Cuando tienes tanto que aportar, yo creo que es maravilloso el poder continuar. Y bueno, mi Ale, se nos termina el tiempo y me encantaría que nos dijeras con qué te quedas antes de que Patty pues también nos dé el último consejo, que me encantaría que fuera comparando lo que te ha tocado ver a las de mujeres extranjeras de otros, del primer mundo, por llamarlo así de plano, contra las mujeres de México. ¿Tú con qué te quedas, Ale?
Yo me quedo bien inspirada, uno, por ver esta tenacidad y energía de Patty a lo largo de tu vida, dejando una huella y trascendiendo y demostrando que como mujeres podemos hacer cosas más grandes que nada más en el hogar, que no es que esté mal, sin embargo, cómo podemos ayudar a crear un mejor mundo para más mujeres en tu caso. Así que me quedo muy inspirada porque sigamos activas y que sí, por favor, hay que promover que no nos jubilemos hasta que ya no se pueda. Tú, Patty, ¿con qué te quedas? Mira, yo tengo una frase que la manejo y es parte del... que digo, vivir es ¿cómo se llama? Vivir con pasión cada momento de mi vida, ¿no? Entonces, vivirlo plenamente, o sea, lo que te va tocando, y al vivirlo plenamente, eso va, es como una bola de nieve, te va llevando solamente. Con eso creo que puedo decirles a todos que nos escuchen eso, que hagan lo que están convencidas de la mejor manera posible. Y lo que preguntaba Silvia, ¿cómo veo yo todo eso? Claro, junto con las mujeres en el mundo internacional de otros países. Yo, durante toda la trayectoria de InMujeres, viajé mucho, impulsamos muchos proyectos. México era uno de los países que más legislación tenía, pero bueno, estábamos rezagados en otras cosas. Pero sí fuimos ejemplo para muchos de esos países, sobre todo en América Latina. Y te da otra visión mundial. Y el estar ahora en la Global Summit of Women, que me ha ayudado a que yo llevo, cada año tengo que hacer una delegación de mujeres mexicanas que son muy importantes, muy capaces, porque las tengo que presumir en el mundo. Y así han hecho una excelente labor. Y se aprende la tenacidad, las experiencias de otras mujeres en otras partes, cómo han salido adelante. Y eso es el que vayan mujeres ejecutivas, empresarias, políticas o microempresarias a estas cumbres, ¿no? Entonces creo que el buscar todo el espacio y ver a los demás cómo aprenden, qué hacen, te ayuda mucho, ¿no? No cerrarte en tu propio mundo. Eso me encanta, porque si quedarte nada más en tu mundito, pues te quedas chiquita, ¿no? Como en México, sí, que escribió Ana Mariola Buenaga de nuestro paisito. Pues sí, además, hasta nuestra forma de hablar siempre es en diminutivo. Y yo creo que ya es momento de que las mujeres, sobre todo en nuestro país, pensemos en grande y aspiremos a cosas grandes, que nos atrevamos, que tengamos voz, que nos visibilicemos. Y yo creo que sí lo podemos lograr. Y bueno, con esto nos despedimos y te agradecemos mucho, mucho el haber traído este gran valor a Retos Femeninos. Y el último mensaje, mi querida Ale, para que nos sigan en nuestro televisor. Claro que sí. Les queremos pedir que porfa nos acompañen en YouTube, suscribiéndose en el canal de Retos Femeninos, poniéndole like a este programa de Mujeres Exitosas y a los demás que vean, pero es importante que sí se suscriban, que nos compartan la información para que más gente nos vea y que no olviden de poner sus comentarios. Nos encanta leerlas y leerlos, así que no se olviden de suscribirse. Comentarios y sugerencias, bienvenidas. Yo creo que unidas hacemos la diferencia. Y unidas nos podemos acompañar para este crecimiento, que es el que llevamos pues desde el 2007 buscando impactarlo tanto en lo profesional como en lo personal. Y bueno, nos vemos aquí en Retos Femeninos TV el próximo jueves con otra mujer exitosa que seguramente nos va a inspirar. Hasta la próxima. Gracias, mi querida Patricia Espinosa. Te mando un abrazo. Gracias, Patricia. Gracias a todos, Retos Femeninos. Gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias.